Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, team? Hoy es viernes, por fin es viernes. Hello, teacher. Hello, good night, good evening. How is everybody going? ¿Qué tal? Hoy por fin es viernes. La semana se nos ha ido volando. Yes. Solo se nos hacen falta unas, ¿qué diría yo? 3 clases más. 3 clases más y terminamos. Así que muchas gracias a todos por conectarse y estar en este reto de aprender inglés todos estos días. Es un reto, todos los días es un sacrificio, todos los días nos acostamos tarde, todos los días tratamos de enfrentarnos a esa persona que los hace sufrir, llorar, sudar. Gracias por tu paciencia, teacher. Yo sé que los hago sufrir, llorar, a veces siento... Sufrir, llorar, sudar, temblar. Temblar. Hi, teacher. Hello, hello. En camino, teacher, aún en camino. Démosle, démosle. Gracias por conectarse. Muchas gracias por estar pendientes. Así que chicos, yo sé que ha sido un journey. Nosotros eso le decimos en inglés se le dice journey. Yo sé que ha sido un gran journey que hemos tenido, un gran viaje juntos en estos últimos meses, semanas. Hoy completamos la semana número 4, el día lunes tenemos la semana 5. Algunos de ustedes ya completaron la plataforma, que lo solicito, ya tengo completamente la unidad 4, ya la tengo, sí, ya tengo la semana 4 completa, así que muchas gracias. Good evening. Good evening, hello. Hello. Así que ya casi terminamos, chicos. Muchas gracias por su paciencia. Yo de verdad a veces me pongo a pensar y digo, quizás los estoy presionando mucho. A veces digo, quizás es muy difícil la clase. A veces es bueno trabajar bajo presión. Ayuda mucho la presión. No, a veces yo digo, quizás estoy siendo muy difícil, ¿verdad? Y no quiero eso, no quiero que sientan así, pero gracias por tenerme esa paciencia y por hacerme la noche. Honestamente, ustedes me hacen la noche. Ustedes me hacen la noche y no se siente el tiempo. Bueno, yo no sé si ustedes sienten las 2 horas, pero yo no siento el tiempo. ¡Ah! Tenemos una visita por acá, un nuevo miembro de la clase. Wow. Problema. Los dos tenían que trabajar ahora y la tengo que cuidar. Entonces, aquí estoy. Ella es mi nieta. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda! No hay problema. Ay, muchas gracias, Jessie. Muchas gracias. Bueno, Marisol, solo quería recordarle que tenemos pendiente la plataforma, Marisol. Tenemos pendiente las tareas de la semana 4. Solo recuérdame, por favor, de completarlas este fin de semana, ¿ok? Solamente eso, Marisol. Muchas gracias. Sí, teacher. Perdón que no he tenido así como mucho tiempo para hacer eso, pero ya ahora lo termino. No se preocupe, tenemos el fin de semana, así que no se preocupe. Yo voy a actualizar notas perfecto. El día lunes, así que tenemos el fin de semana para hacerlo. Muchas gracias. Perfecto, teacher. Gracias. También tenemos la semana 5, así que por favor, tenemos la semana, ¿verdad? Que completar. Por favor, les pido a todos que completen la plataforma para que les aparezcan todas las clases. Dime, Alberto. En mi caso tengo todas las actividades completas, no sé si podría ver. Si gustan lo podemos revisar el día miércoles, que es el último día. Por ahora les pido a todos que se revisen su plataforma, ¿verdad? Porque si revisan su plataforma, ustedes van a estar completos. Si ya terminaron su plataforma, a mí me va a aparecer el 100%, así que si gusta lo podemos revisar el día miércoles. Bueno. Pero yo creo que sí, la mayoría lo ha completado. Bueno, voy a pasar lista en este momento para ver quiénes están conmigo. I'm going to take attendance right now, so let's say present or here. here if you are here in the class today. So we're going to have Alberto Segura, which is, he is driving right now. Here it's true. Awesome. Thank you so much. Carolina Cardona. Thank you so much. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present, present teacher. Elsie Merino, muchas gracias. Present teacher. Thank you. Ever Ortiz. Thank you. Yanira López. Marisol Mengíbar. Present. Perfect. Adán Asensio. Present. Perfect. Federico Campos. Present teacher, con las disculpas del caso que no he podido conectar estos días atrás y hoy creo que voy a estar así intermitente, tengo problemas con el audio. Teacher. Muchas gracias por informarme, Federico, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Luego tenemos a Roberto Torres. Alberto Rivas. Here, teacher. Juan José Cerón, thank you. Present teacher. Perfect. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vamos, Juan José? Better. Vamos por ahí alentado, por ahí vamos con ganas de ir aprendiendo. Eso me llega. Muchísimas gracias por el esfuerzo ahí, Juan José. Ricardo Alvarenga. Present teacher. Perfect. María Magdalena. Present teacher. Perfect. Raúl Alvarado. Samuel Tejada. Sonia, perfect. Thank you, Samu. Thank you. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. And Wendy Dominica. Perfect. Thank you so much. And thank you. Chicos, el día de ahora, gracias Carolina por venir. Carolina Cardona. Present. Perfect, perfect. Okay, great. Y no sé si está allí Dina, ya se unió Dina con nosotros. Bueno, chicos, confírmenme por favor si recibieron el correo el día de ahora con la encuesta de satisfacción. Muy bien. No la han contestado todavía, ¿es cierto? No. Ya me cayó. Perfecto. Pero sí tenemos el enlace. Perfecto. Ustedes van a recibir ese correo, pero no quiero que lo completemos ahorita, ¿verdad? Yo les voy a dar paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Yo les voy a dar absolutamente todas las lineamientos, todas las indicaciones. Yo les voy a dar los códigos, ¿verdad? Le voy a explicar y le voy a poner un videíto cómo lo podemos hacer juntos para que no nos equivoquemos. Les explico por qué. Porque INSAFORP, como parte de los lineamientos y como parte de los requisitos para que usted se gradúe, necesitamos eso es como el final, eso es como la comprobación que usted estuvo en todas las clases y usted terminó todo el proceso. Por eso INSAFORP necesita ver en el video que nosotros le dimos todos los lineamientos y que usted lo mandó con una captura ese día. Ese día les voy a pedir que si por favor ustedes pueden conectarse desde una laptop, sería lo ideal. Si no se pueden conectar desde una laptop, lo pueden hacer desde su teléfono. Les va a costar un poquito más, pero sí lo pueden hacer. Otra cosa muy importante que quiero que todos sepamos es que ese día tenemos que estar todos presentes. Tratemos de ese día estar todos presentes para que todos podamos estar en el video y que INSAFORP, cuando audite el video y la capacitación, esté la comprobación de que todos estamos acá. Otra cosa muy importante que cabe mencionarles, chicos, es que no tienen autorización en este momento de completar la encuesta. Esperen, por favor, a que la hagamos el día miércoles, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Perdonen que les voy a estar recordando lo mismo todos los días porque yo necesito que todos la hagamos el día miércoles, ¿ok? Ustedes me van a decir... Niños, vea, este teacher es tan exagerado, vea, este teacher es tan exagerado. Pero miren, fíjense que yo soy un gran desconfiado, entonces yo desconfío hasta de mi abuelita, Entonces yo necesito que todos ustedes ya sigan las indicaciones conmigo, ¿ok? Todas han de pensar qué le hicieron, para por qué le hicieron tanto daño, pero sí, me han hecho mucho daño. Muy bien. Pero no bueno, nosotros. Ah, no, no, no. Ustedes jamás. Somos bien portados. El mejor grupo que he tenido en mucho, mucho tiempo. Así que muchas gracias a todos. Me encanta trabajar con ustedes. Yo solo los imagino a ustedes quizás en unos 3 meses, 4 meses que estén en intermedio y ustedes van a estar volando, chicos. Ustedes van a estar volando. Así que presiónense, salgan de su zona de confort. Eso les voy a pedir a todos. ¿Vea? Cada vez que yo les digo full happy hour es porque yo quiero que usted salga de su zona de confort. Su zona de confort va a ser siempre el teléfono. Su zona de confort va a ser que alguien le sople las respuestas. Su zona de confort va a ser que alguien le traduzca. Su zona de confort es que usted hable en español. Esa es su zona de confort. Yo quiero que salga de ahí, porque eso no le va a ayudar a aprender inglés. ¿Ok? Ok. ¿Estamos todos, chicos? Yeah. All right, thank you so much. ¿Tienen alguna pregunta, team? ¿Algún comentario? Antes de iniciar la clase, el día de ahora tenemos una clase bastante pesadita, cargada con un montón de actividades. We have a lot of activities. Esta clase también le vamos a dar un poquito de tiempo. No sé si ustedes están de acuerdo que hemos estado como corriendo con algunas actividades. Y siento como que hemos estado como tambaleando con el tiempo, ¿verdad? ¿Qué les parece si en esta clase we take some time to finish some activities? Y así tenemos como más chance de practicar un poquito más al suave. ¿Qué les parece eso, Tim? Okay. ¿Ustedes quieren el mismo speed, lo más rápido que se pueda? Despacito como Luis Fonsi, ¿verdad? Despacito como Luis Fonsi. Bueno, nos vamos con todos los poderes. Empecemos y vamos a déjenme compartir con ustedes mi pantalla. Just give me one moment. Y lo que vamos a hacer es vamos a iniciar la clase número 18, team. ¿Pueden creerlo? Esta es la clase número 18. Y déjenme ver. No sé si pueden ver mi pantalla en este momento. Y bueno, team, les comparto. Esta es la clase número 18. Pueden creerlo que ustedes están conmigo desde hace 4 semanas. 4 semanas. ¿Pueden creerlo? Nos conocimos hace 4 semanas y ustedes ya saben hablar inglés. O sea, el que me diga aquí que no sabe hablar inglés, yo le voy a decir piénselo 40 veces más. Porque el hecho de que usted, a mí como su teacher, me hable inglés y yo le entienda, y el hecho de que yo le hable inglés a usted y usted me entienda, usted ya sabe hablar inglés. Usted ya sabe hablar inglés. Obviamente usted no es completamente bilingüe en este momento, ¿verdad? No. Todavía no. Todavía, ¿verdad? Todavía no es bilingüe, pero 18 clases después, usted ya sabe hablar inglés. Pero quiero que usted se grabe esto todos los días en su cabeza. Yo ya sé hablar inglés. Yo ya puedo hablar con alguien más y puedo preguntarle, aunque sea el nombre. Aunque sea el nombre y el apellido, yo ya le puedo preguntar a un americano, ¿verdad? Y eso es hablar inglés. Right? Dime, Wendy. Oye, hablé con la jefa. Oh, sí, frasecita le dije, excuse me, le dije, I need to talk with you, le dije. Yes, me dijo, yes, but not today, le dije. Okay, my baby, tomorrow, le dije yo. Very good. Sentí así algo como un poco vergonzosa, pero nada. Pero pues, usted... Pelucazo todos, ¿verdad? Todas las chicas, pelucazo, sombrerazo para los caballeros, porque usted ya sabe hablar inglés. You already know how to speak English, right? So, don't be shy. Si usted tiene que hablar con alguien, háblelo, don't be shy. Yo les decía a algunos de ustedes, fíjense que una de las cualidades que tienen los americanos con nosotros que somos latinos, que estamos aprendiendo, es que tienen tanta paciencia y lo peor que puede pasar es que ellos le digan a usted, tranquilo, te voy a enseñar cómo se dice de esta manera y lo van a corregir de una forma súper tranqui. ¿Y saben por qué? Porque ellos no saben hablar cero y español, ellos no saben hablar español, no saben ellos, solo pueden decir papusa, and that's the only Spanish word that they know. Papusa, and that's not even Spanish, ¿verdad? Así que quiero que piense, ¿verdad? Que usted está en un paso muchísimo más arriba que ellos, because you have you know two languages. ¿Alguien ha tenido otra experiencia en estos días de clases? ¿Alguien ha estado más o menos con esa experiencia de como Wendy, ¿verdad? Se aventó a hablar con alguien. Me, teacher. Yes, go ahead. Yes, we con the teacher of the English, the high school. Right. I speak English one time 5 minutes. That is awesome. And ¿cómo te sentiste? I very nervous. I have un poquito de miedo, ¿verdad? Y de Dios for the pronunciation the words and the structure of the sentence. Yeah. No worries, no worries. I for your very screen. No, it's okay, it's okay. Lo importante es que tú te aventaste, ¿verdad? Yo le puedo contar una pequeña anécdota, solo tengo 3 minutos para contarles una pequeña anécdota. ¿Le gustaría escuchar esta pequeña anécdota de mi vida? Así cortita, se lo voy a contar, 3 minutos. Okay, yes, teacher. Miren, yo les voy a contar, yo empecé a aprender inglés así como ustedes, ¿verdad? Empecé a aprender inglés y saben que llegó un momento en que yo tenía que traducirle a unos misioneros que venían a una iglesia a la que yo asistía. Yo tenía que ir a esa iglesia y yo le decía a mi tío, yo no puedo hablar inglés, o sea, yo estoy aprendiendo, estoy en básico. Me decía, mira, si ya les puedes preguntar el nombre, ya puedes hablar inglés. Dale, aventate. Y yo, créanme, Tim, yo no le hallaba. Yo no le entendía a los gringos. Yo solamente le entendía de una palabra de todo lo que me decían, ¿verdad? Una sola palabra le entendía. ¿Y qué es lo que les quiero contar con esto? Poco a poco, después de tantos errores, de tantas veces que yo no entendí, de tantas veces que ellos no me entendían lo que yo les decía, ¿verdad? De tantas veces que yo titubeaba, ¿verdad? Me daba pánico, me daba pavor. Hasta el punto de entre más práctica, más me corregían. Entre más errores cometía yo, más me corregían. Y yo decía, ay, no se dice brush, se dice brush. Ok, brush, brush. Yes, the toothbrush. Yo decía antes, toothbrush. Yo decía, toothbrush. Y ellos me decían, toothbrush. Y yo, sí, toothbrush. Y ellos me decían, no, eso no existe. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Hasta que yo les llevaba el cepillo de dientes y me decían, toothbrush. Hasta entonces me entendían. Entonces, no quiero que se desanimen. Esto va a ser siempre, ustedes van a estar en un proceso de aprendizaje constante, así que no se desanimen. You are doing good. Para tener la clase número 18, ustedes lo están haciendo muy bien. Muy, muy bien, Tim. De hecho, ustedes son una de mis mejores clases en mucho, mucho tiempo. Una de mis mejores clases. ¿Y saben por qué? Porque ustedes salen de su zona de confort. A usted le gusta salir de su zona de confort y eso me encanta. I love it. Una de las cosas que me gustaría hablar con ustedes es acerca de los ejemplos que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan que ayer aprendimos varias cosas? Cuéntenme algunos de los ejemplos y me gustaría empezar, por ejemplo, con Ricardo. Cuéntame alguno de los ejemplos que tú pudiste aprender el día de ayer, Ricardo. How many examples? Just one. Only one. Okay. There are four buildings in my work. That is good. Very good. Yeah. That's awesome. I really like it. That is great. Thank you so much. Carolina, one example, please. There are a lot of classrooms. There you go. Very good. Good pronunciation with a lot of. That is great. That is great. That's awesome. Yes, good job. Elsie, another example. I learn, you say, there are academic records. There are academic records. Yes, there you go. There you go. Very good. Magdalena, another example. Bueno, creo que todo lo que aprendí es nuevo, ¿verdad? Porque no, si en algún momento lo vi, pues no, ya no lo recordaba para nada. Entonces, creo que todo lo que vi era nuevo. Okay, just tell me one example. Hice mi mapa ayer y hice varios ejemplos también. Igual estoy tratando de practicar la pronunciación. Very good. Que más se me dificulta. It's okay, it's okay. Tell me, Magdalena, one example. Just one example with there is. There is. There is. There is a reception. Reception. Yes, there is a reception. Very good, very good. Awesome. Alberto Martinez. One example, please. Yes, teacher. There is or there are? Any of them, whatever. Okay, in my work, there are a lot of antennas. Antennas. Antennas, all right? Antennas. 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 Very good, very good. And let's go with Edgar. ¿Quién es nuevo, Chucho? Edgar? Okay, there is a medical room. Very good, thank you so much. And there, let's go with Wendy. Excuse me, in my job, there are a lot of machines. There you go, very good. And let's go with Janita. Okay, in my work, there are some reading room. Very good. Thank you so much. And let's go with, let's see, Samu. In my work, there's a warehouse. There's a warehouse. Yes, warehouse. Continue, continue. Okay, in my work, there's a warehouse. There's an administration record. There's a meeting. I'm sorry. There's a waiting room. There's a kitchen. And there's a dining room. And there's a parking lot. That is great. Thank you so much, Marisol. Teacher, sorry, pero yo no estuve ayer en la clase. Marisol no estuvo ayer en la casa. Thank you so much, Marisol. Thank you, thank you. Pongámonos las pilas revisando la conferencia del día de ayer. That would be great, right? Ya está en la plataforma. So, thank you so much. Sí, sí, gracias, teacher. Ya la revisé. Solo tengo que ponerme a verla. Va, perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, muchas gracias. All right, very good. So, y vamos a hacer un pequeño repaso porque el día de ahora es muy probable que lo utilicemos. Así que por esa razón es que estoy haciendo la comparación, porque el día de ahora lo vamos a utilizar para lo que vamos a aprender hoy en clase. Entonces quiero recordarles que there is a, lo utilizamos cuando la siguiente palabra que vamos a utilizar es un singular con una consonante, ¿verdad? Y there is an, la utilizamos cuando la siguiente palabra es un singular en vocal, correcto. Un singular con inicial vocal. También aprendimos que podemos decir there are y podemos continuar con a lot of, que es en mucha cantidad o mucho. Podemos también decir there are some, que son algunos. All right. Y podemos decir there are no, que quiere decir no hay para plural. Quiero que ustedes lo tengamos claro porque el día de ahora lo vamos a necesitar. Ok, muy bien. Aprendiéndonos esto, el día de ahora vamos a aprendernos algunas, y yo no les voy a pedir que se las aprendan todas, pero vamos a aprender algunas prepositions of place. Estas prepositions of place también, al igual que in, on, at, nos ayudan a determinar el lugar de un objeto. ¿Dónde se encuentra ubicado un objeto? ¿Está atrás, adelante, a un lado, en medio, adentro, afuera, encima? ¿Verdad? Ese tipo de preposiciones del lugar son las que vamos a aprender el día de hoy. Se llama prepositions of place. Ojo acá porque yo no quiero que se las aprendan todas, pero sí quiero que se aprendan algunas 4 o 5 prepositions. Ese es el máximo que podemos aprendernos el día de ahora. 4 o 5. ¿Ya? Ese es como el estándar de una clase normal. El resto se las tiene que aprender usted solito. All right? El resto se lo tiene que aprender solito. Así que el día de ahora vamos a aprender un par de prepositions of place. Vamos a iniciar con algunas prepositions que ustedes tienen aquí en pantalla. ¿Ya? Las prepositions que vamos a iniciar viendo van a ser las siguientes. Díganlo conmigo, por favor. Alone. 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 In front of. In front of. Behind. 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 Very good. Better pronunciation. Behind. Okay. Behind. Next to. Next to. Next to. Next to. Between. 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 Across. 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 Past. 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 Under. 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 No se dice under. Miren, muchos de ustedes dicen undertaker, ¿verdad? Y no se dice undertaker, ¿ok? Under Armour. ¿Verdad? Under Armour, cabal. Algunos de ustedes dicen under amor, ¿verdad? Y no se dice así, ¿verdad? Se dice under. 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 Ok, very, very good. Ok, vamos a practicarlo todos en mute. Todo mundo en mute, this is periquito time for everybody, todos vamos a practicar en mute y lo vamos a decir juntos, ustedes lo practican solitos conmigo, ¿verdad? Para que escuchen bien la pronunciación. Alone, alone, in front of, in front of, cuando ustedes lo dicen junto, es in front of, all right, in front of, behind, behind, next to, next to, between, between, across, past, under. Repito, el que me diga under no es de esta clase. Honestamente, no, yo no sé quién le ha enseñado inglés tan feo, ¿verdad? Pero under no, es, no se dice under, ¿verdad? No se dice under. Se dice under, ¿ok? Under. Se oye mejor, ¿verdad? Va. Cool. Ok, very good. Vamos a aprender algunas de estas prepositions, ¿verdad? Y vamos a aprender algunas de las prepositions of place. De acuerdo a su manual, en su manual, ¿dónde encuentra esta información en su manual? Lo vamos a encontrar en la unidad número 4. Chicos, unidad número 4. Y estamos en la página número 46. Página número 46. Y vamos a aprender acerca de estas prepositions. Ahí es donde usted las va a encontrar. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que ustedes ya conocen, ¿cierto? ¿Se acuerdan de estas preguntas? Estas preguntas es con la WH word, where, ¿verdad? Es con where. ¿Y where qué significa, chicos? ¿Dónde? Right? ¿Dónde? Where, ¿dónde? Ok. So, cada vez que utilicemos una preposition of place es porque la pregunta en realidad viene de la ubicación de un lugar. Right? The location. Por ejemplo, where is the park? Where is the park? Es una pregunta de, obviamente, ¿dónde está el parque? Right? Usted está pidiendo una dirección. All right. Muy bien. Para contestar, usted va a contestar como it is located, o sea, está ubicado. It is located. Digan conmigo, located. 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 Very good. It is located among many places. ¿Qué significa among? Entre muchos lugares. También podemos utilizar among, entre amigos, among friends, entre amigos, como esas tardes de amigos que ustedes tienen, ¿vea? O tardes de chicas, ¿vea? Ok. Entre amigos, entre amigas, entre chicas, among girls, among friends, among family members, right? Among many places, among many restaurants. Es entre, ¿verdad? Entre muchos lugares. Very good. Otra pregunta que tenemos acá dice, where is the Spot Palace located, right? Where is the Spot Palace located? Esa es otra pregunta que pregunta acerca de una ubicación. Nosotros para contestar generalmente una ubicación, nosotros decimos it is located o it's located, que es la parte más cortita, ¿verdad? It's es la abreviación de it is, right? It's located on Barrios Street in front of the park. ¿Qué significa in front of? Significa enfrente. En front of, enfrente. La siguiente pregunta es, where is the mall located? Estamos pidiendo una dirección, right? It's located near the restaurant. Near, ¿qué significa near? Near significa cerca. Cerca. Near. Es una I larga. Near. Una I bien larga. Digan conmigo near. 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 Very good. Very good. Okay, very good. Where is the church? It's located past the school. Después de. ¿Ya? O pasando un lugar. past, pasando, right? All right, very good. ¿Tenemos alguna pregunta so far con estos ejemplos que hemos visto ahorita? Ok, le voy a dar unos 3 minutitos, 3 minutes, para que ustedes solitos practiquen cómo se dice cuando usted dice, ah, fíjate que está en tal lugar, ¿verdad? Nosotros para contestar eso cuando decimos en inglés, it's located, right? Right, practiquemos it's located. Dime. Sure. Yes, tell me. Question? What is the difference between and among? Is the same? Between in and among? Uh-huh. Or between and among? Between and among. Okay, very good. Between es entre, pero está en medio de un lugar. Between es en medio. Ah, ok. Among es entre varios lugares, no tiene que estar en medio, ¿verdad? Usted está entre amigos, entre edificios, entre casas, entre árboles, ¿verdad? Pero between es en medio de un lugar. Good okay, question. Muy buena pregunta. Thank you. Good question. Ahorita todos estamos practicando. It's located. It is located. It's located, right? Estamos practicando. I'm going to give you 3 more minutes para que ustedes practiquen solitos. Leamos estos ejemplos para ver cómo se escucha correctamente. Y después vamos a ver más ejemplos. We're going to see some more examples. Ok, very good. ¿Alguna preguntita que tengan, Tim, con alguna pronunciación? ¿Alguna palabra que no está ahí por medio muy clara? No sé, porque después lo voy a poner a practicar. En el segundo ejemplo, it's located on Barrios, la pronunciación. Barrios, porque esa palabra es en español, sí. Ajá, es Barrios Street and from. Correcto. Okay. Qué buena pregunta y gracias que lo menciona Alberto, los nombres de las ciudades, ¿vea? Tal como le decía yo, los nombres de las ciudades, los nombres de las calles, ¿vea? No se traducen. Y en inglés tampoco trate de ponerle ese colocho, ¿verdad? En inglés no es necesario porque, pues, estos son nombres de España, ¿verdad? Imagínense que usted diga Chiltulpan con acento americano. Ya. Fumado, ¿verdad? Teacher. Yes, tell me. Alone. What's alone? Alone. Alone. Alone es que está solito en un solo lugar. Eso es lo único que hay. The only place there. Very good, very good. Ok. Behind es atrás, ¿verdad? Behind es atrás de, ¿verdad? Está atrás. Behind es atrás de. Y ya vamos a clarificar algunas de estas. Ya las vamos a clarificar. Vaya, miren, esta imagen que ustedes tienen acá, esto les va a ayudar un montón. Miren qué bonitas estas imágenes, porque esto les va a ayudar a identificar y a entender qué significa cada uno de esos. Estas son otras preposiciones que quiero que aprendamos. Veamos esta, por ejemplo, por acá. Se las voy a identificar por acá. Miren esta que está aquí. Next to quiere decir a la par de. A la par. Eso quiere decir next to, right? Es next to, a la par de un lugar. Next to. Muy importante que tengamos mucho cuidado con la X, ¿verdad? Next. Ok, next to. No se dice next to, ¿verdad? No quiero escuchar ese next. Next to. Very good. Luego tenemos estos dos. Y miren cuál es la diferencia. Aquí yo creo que, no sé quién me preguntaba la diferencia entre in y on. Miren, aquí está la diferencia. In es sobre. All right. Está sobre un lugar. In es dentro, ¿verdad? Dentro. On está sobre un lugar. In es dentro de un lugar. Dentro de la cajita, in the box. Sobre la cajita, on the box. All right. Y luego veamos, aprendamos estos dos conceptos que ustedes ven acá. Uno es behind, ¿ya? Behind, que es atrás. Está atrás de, behind the box. Atrás de. In front of es todo lo contrario a behind. Está enfrente, ¿verdad? In front of. Enfrente. In front of. Above es sobre. Above es sobre. Está above. Está sobre un lugar. The pool is above the building, right? It's above. Under es lo contrario de above. Es todo lo contrario, ¿verdad? Es lo contrario de above. Under es debajo. Debajo. Eso es under. Debajo. Under the box. Under the table. Under the desk. All right, very good. And then we have between. Y mira aquí lo que decíamos, Ever. Between es en medio. Medio. Uh-huh. En medio de un lugar. Ok, vamos a ver. En este momento les voy a pedir a todos que por favor me hagan algunos ejemplos. Háganme algunos ejemplos con utilizando este tipo de preposiciones que ustedes ven en pantalla. Y les voy a dejar esta pantalla que ustedes ven acá ahorita para identificar, para que ustedes practiquen. Así que en este momento ya me dio hambre porque Carolina está comiendo un mango rico, ¿verdad? Delicioso. Así que yo ya tengo hambre. Súper delicioso. Delicious. Delicious mango. Okay, I know. Okay, very good. So I'm going to give you a couple of minutes. Les voy a dar un par de minutitos para que ustedes, por favor, en equipo, solitos, ustedes puedan hacerme un par de ejemplos. ¿Cuántos ejemplos, teacher? As many as you can. Dime, Carlos. Across. Cruzando. Es significado cruzando. Across es cruzando. Cruzando la calle. Across the street. Y across. Alone. Alone es solito. Solito, ¿verdad? Alone. Solo. Forever alone. Alone, solito. Está, ese lugar está solito. That's what it means. Teacher, pero alone puede ser como largo también. Puede ser también largo, sí. Alone puede ser largo, a lo largo de un lugar, ¿verdad? Por ejemplo, si el parque está along the street, ¿verdad? El parque está along the street, está a lo largo de la calle, ¿verdad? It's along the way, ¿verdad? Hay otra expresión que se utiliza en inglés que se llama come along. Yeah. Come along with me. Es una expresión que tenemos en inglés. Come along. Y es llegar, presentarse, aparecerse. That's come along. Pero solo along quiere decir, en este caso, como una preposición, es obviamente a lo largo de. A lo largo de algún lugar. Solito, ¿verdad? Ese lugar está solo a lo largo de un lugar. So I'm going to ask you to prepare some examples. Ahorita todos estamos individualmente estudiando cada uno de estos ejemplos y estas palabras y las estamos practicando solitos. So everybody is doing it. Les voy a dar un par de minutos para que lo hagamos. So take your time. Si tienen alguna pregunta, please go ahead and ask me, right? Si quiero poner, teacher, alcaldía, ¿cómo puedo poner? City Hall. City Hall. Hall. H-A-double-L. H-A-L-L. City Hall. Puesto de policía, teacher. Puesto de policía is the police station. O the police office. Casi siempre es una estación. Station. Police station. The yes. Police. Police station. Police station. I'm going to give you a couple of more minutes, un par de minutos más, porque después los vamos a practicar y los vamos a ver cómo suenan, ¿verdad? Cuando los compartamos con todo el equipo. Así que les estoy dando un par de minutitos más para que ustedes solitos creen estos ejemplos, right? So we're creating these examples. Teacher. Yes. Cuando yo quiero decir la cocina está next to the sala, se tiene que ocupar verbo is, ¿sí, verdad? Is. Yes. Good job. Yes, LT. El verbo is, está, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Very good. Very good. Teacher. Yes. How do you say perdón? How do you say comedor? Comedor. ¿Como un comedor, como un dining room? ¿O un comedor como un restaurant? No. Dining room. Dining room. Dining room. Yes. That's better. o estamos hablando del comedor de la mesa, the table, the dining table? Oh, the area where we eat. The area where we eat, so that's the dining room. Yes, thank you. Yes, good job. All right, estoy dándoles un par de minutitos más y luego vamos a compartir al menos dos ejemplos cada uno, all right? So we're going to share our examples, all of us. Okay, so we're getting ready. Teacher. Yes. Yo quiero decir, I am in front of you. I am in front of you. Oh, okay. Yes, good job. Yes. Teacher. Y para decir Plaza Mundo, my word is next to Plaza Mundo. Yes, Plaza Mundo, porque es un nombre, sí, es un nombre propio, ajá. Okay. Es un nombre propio. Good job, yes. Porque es un nombre propio, no lo modificamos, ¿verdad? Ahí sí no lo modificamos. Yes, thank you. Yep, you're welcome. Imagínense que le pongamos the World Mall. The World Mall. No, ahí se llama Plaza. Igual Metro Centro, ¿verdad? No le podemos decir the Metro Center, ¿verdad? No, es Metro Centro. That's it. Thank you. Teacher, volcán es volcano. Volcano. Thank you. Yes, you're welcome. Volcano. Bueno. Un minuto más y vamos a practicar todos juntos en la clase. We're going to practice all together. All right. And we are going to start. Okay, very good. So, quiero decirles que el día de ahora tenemos full happy hour in 3, 2, 1 happy hour. Thank you so much, guys, for your examples. All right. Thank you very much. So today I would like to hear two of your examples. So two of your examples using any of these prepositions of place. So we are going to start with Janira. Janira, tell us two examples. Okay. My sister is in April. My sister is in a pool. A pool. Okay. A pool. Okay, so your sister is in a pool. Very good. Okay. A pool. What is a pool? Pool. Okay. Yes. Okay. Pool is like, okay, good. Example 2. My shoes is under table. My shoes is or my shoes are? My shoes are, sería porque es plural. Ah, there you go. Okay, tell it one more time. Tell it one more time. My shoes are under table. Under the table. Under the table. Very the table. Good. Under yes. Awesome. Yes, yes, yes. Okay, there you go. Good job, Yanira. Good job. All right, let's go with Ever. Ever, can you share with us 2 examples? The fire station is between the Air Force and airport. Very good. Yes, good job. Second example. The store is in front of car wash. In front of the car wash. Okay. The car wash. Okay, very good. Yes, well done. Well done. And let's go, Marisol. Marisol? If Marisol is not here, then we are going to continue with Samu. I'm here. Okay. The gas station is next to the drugstore. Very good, yes. The kitchen is between the living room and the yard. Very good, awesome, good job, yes. Let's go with Segura, Carlos Alberto Segura. Okay, on the question, where is the park located? It's located next to police station. To the police station. To the police station. Yes, good job. Example yes. 2, it's located in front of the school. Very good. Yes, awesome. Good job and good pronunciation. Let's continue with Magdalena. One example. I have breakfast in the restaurant next to the pharmacy. Very good, yes, okay. 2 examples. I go to the gym that is well, no puedo pronunciar esa palabra. Ajá. With win. ¿Qué quiere decir? Es detrás de. Detrás de, ¿cómo se dice detrás de, chicos? Behind. 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 ¿Ah? Behind. 5th Avenue in the park. 5th Avenue. 5th Avenue in the park. Okay, very good. Yes, good job, good job. Yo estaba escuchando que dicen una palabra que no existe en inglés. Y es example. Example no existe en inglés. Esa palabra no existe. ¿Ok? Esa palabra no existe, guys. ¿Cómo se dice ejemplo? Se dice example. 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 ¿Ok? So, Magdalena, diga conmigo example. 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 Okay. Example. No se dice example. Esa palabra no existe, ok. Así que si usted se la dice a un americano, no le va a entender, porque esa palabra no existe, ok. All right, good job. Carolina, yes, tell me, that's your turn. Okay. Where is the market located? It's located in front of the city hall. Where is the school? It's located at the school in church. One more time. Second one. It's located at a school in church. It's located at... Yo quise decir que el colegio o la escuela está en la iglesia. So is in or on? In church. In the church. In the church. Le voy a enseñar algo súper, otra proposición del lugar, que esta no se las he enseñado, pero esto es un bonus, ¿verdad? Este es un bonus. ¿Cómo se dice adentro de? Inside. Adentro es inside. Inside. Ok, adentro de, inside. Ya vieron la película de Intensamente. En inglés se llama Inside Out. Así se llama. De adentro hacia afuera, Inside Out. Entonces, adentro de se dice inside. Inside. En este caso, la más apropiada tendría que ser para su ejemplo, Carolina, inside the church. Inside the church. Okay, there you go. Thank you. Good job. Yes, good job. Este no está incluido en esta presentación, pero sí se las quiero enseñar. Dime, Wendy. La palabra intern existe. O intern, no sé cómo se dice. Existe. Into. Into, sí existe. Sí existe. Y pensé también que yo la había imaginado. No, into. Hay una canción de Ariana Grande que se llama Into You. Escúchenla, ¿verdad? Sí existe. Hay otra canción también de la J-Lo, de la Jennifer López, que se llama Into You. Así que sí existe. Yes. Into existe. Okay, very good. Very good. Creo que estamos en mute ahí. Wendy. Mute. Wendy. Adentro o pesca. ¿Podría repetirlo una vez más, Wendy? Creo que estamos teniendo fallas con el audio. Significa adentro. Into significa también adentro, sí. Into, adentro. Son sinónimos. Todos estos son sinónimos y también son preposiciones del lugar. Todos son sinónimos. Las preposiciones del lugar, yo les puedo mencionar hasta 25 preposiciones del lugar, pero son demasiadas para ustedes que están iniciando. So it's way too much. Así que no se les puede enseñar 25 preposiciones en una clase en este momento. Así que no. Justo ahora solo vamos a practicar las que son más básicas, ¿ok? Sí, pero sí hay muchas más preposiciones. Elsie, I would like to hear your examples. Okay. The child is behind the tree. Okay. I am in front of you. Okay, very good. Yes, you are. Yes, you are. Edgar, one example. Okay. The Centro Cultural is next to Metro Galerías. And the University of El Salvador is between Mexicanos and San Salvador. That is true. I don't know why so big. Yeah, we were talking about it. That's it. That is true. Let's go with Alberto Segura. Perdón, Alberto Segura ya dijo, ¿verdad? Y Caballero Rivas. Yeah. Caballero Rivas, él no ha pasado. Alberto Rivas. Hi, teacher. Can you hear me? Mm-hmm. Yes. Example number one. My boot is ¿cómo se dice esa palabra? It's under table. It's under the table? Table, yes, that's under the table. Okay. Okay, the second is my neighborhood live in front of my house. Oh, okay. Yes. Awesome. I like it. Yes. Thank you so much. All okay. Right. Thank you so much. So give it up for everybody. You did a great job with your examples. Yes. Good job, team. And the happy hour is over. Okay. Muy bien. Finish. Ahorita sí ya pueden respirar todos. Vamos a pasar a attendance en este momento, chicos. Pasamos la segunda attendance. Recordarles antes de que ustedes me digan que sí. Les repito, yo no quisiera que ustedes finalizaran la encuesta antes del día miércoles. ¿Okay? Solamente recordarles, ¿verdad? Como el ejemplo, no la vayan a terminar ahora. Yo no desconfío de nadie, pero de verdad quiero estar seguros que todos sigamos las indicaciones. All right, so let's do it. Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect, thank you. Carolina Cardona. Present, teacher. Perfect. Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present, teacher. Elsie Merino, thank you. Present, teacher. Thank you. Ever Ortiz. Present, teacher. Thank you. Yanira López. Present, teacher. Thank you. Marisol Benjivar. Adán Asensio. Present, teacher. Thank Present. You. Perfect, thank you. Federico Campos. Present. Thank you so much. Roberto Torres. Alberto Rivas. Present, teacher. Juan José Cerón, thank you. Present, teacher. Thank you. Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Thank you. Magdalena Rivera. Present, teacher. Thank you so much. Raúl Ernesto Alvarado. Samuel Tejada. Thank you. Sonia Elizabeth. Yesenia Escoto. Present, teacher. Present. And thank you. And Wendy Dominica. I'm here, teacher. Wendy, no se me duerma. Todavía falta una hora. Yo ya lo voy a poner a practicar para que no se me duerma. Tranquila, no se me duerma que ya casi terminamos. Es viernes. Yo sé que todos estamos cansaditos. Muchas gracias por su esfuerzo, team. Yo sé que vienen cansados de trabajar. Y les agradezco un montón que se queden conmigo toda esta hora, porque yo sé que esto es un esfuerzo para ustedes, así que de verdad que se los agradezco a todos. Bueno, en el siguiente ejercicio yo les voy a pedir que hagamos dos ejercicios en el breakout room. Uno va a ser este ejercicio va a estar obviamente en su workbook. Si usted se va a su workbook en la página 46, quiero que todos nos vayamos al workbook. En la página 46, ustedes van a encontrar el ejercicio número 5, que es este que está en pantalla, y también van a encontrar el ejercicio número 6, que es el que voy a proyectar en pantalla, donde usted va a tener que pedirle información a uno de sus compañeros en la clase. Ustedes pueden rotarse, ¿verdad? En el roleplay, porque quiero que ustedes se vayan a los breakout rooms. Ustedes pueden rotarse información y preguntarse esta información. Dos cosas que yo les voy a pedir. Consideren esto un full happy hour. ¿Ok? Así que tratemos de preguntar y hacer estas preguntas en inglés. Obviamente, lo primordial. Tratemos de practicar las preguntas que nosotros hemos visto en clase. Eso es muy primordial. Y si usted va a contestar, conteste también en inglés. Right? Esto es algo que me gustaría que todos ustedes se sintieran cómodos. Esto es parte del aprendizaje y les pido por favor que completemos los dos ejercicios. Cuando regresemos, del breakout room, todos van a practicar y vamos a hacer al menos una demostración. All right. ¿Alguna pregunta con estas dos actividades que vamos a hacer en los breakout rooms? Any idea? Any question? Magdalena, yes, dime Elsie. No, it's okay. Oh, perfect. Magdalena, cuéntenos qué es lo que vamos a hacer en los breakout rooms en los próximos 15 minutitos por ahí. We are in mute. Vamos a realizar dos actividades, el ejercicio 5 y 6. Vamos a tratar de recolectar la información que se está presentando en pantalla y lo vamos a tratar de hacer en inglés. As much as we can in English, ¿verdad? As much as we can, lo más que podamos, ¿verdad? Yo sé que a veces usted se me va a trabar, no lo va a decir perfecto. Yo no estoy esperando que lo diga perfecto, pero sí espero que usted intente hablar inglés. Eso sí lo estoy esperando. Si yo no los encuentro en el breakout room hablando inglés, les voy a recordar que deben tratar de buscar palabras en inglés que conozcan. All right? Okay, sí. Team. Muy bien. Cuento con ustedes, cuento con su commitment. Yes, yes. Eso, esa es la actitud. Okay, very good. So we're going to go into the breakout rooms. Yo creo que el primer ejercicio les va a tomar unas 10 minutos hacerlo. Pueden hacerlo juntos para que sea más rápido. Y después de terminar el primer ejercicio, pasamos al segundo ejercicio donde vamos a necesitar un poquito más de tiempo. All right, we're going to probably need more time. Porque vamos a escuchar las preguntas y las respuestas de nuestros compañeros. So, le voy a dar alrededor de unos 10 minutos para terminar el primer ejercicio y después le voy a dar otros 10 minutos para que contesten el segundo. So, we're coming back. Cuando regresemos del breakout room, todos vamos a hacer al menos una demostración. All right, let's do it and I'll see you in the breakout rooms. Nos vemos en los breakout rooms y todos a practicar. This is a happy hour time. All right, happy hour for everybody. And I'll see you there, guys. Thank you. There you go. Todos están aceptando. Muchas gracias. Eso. Todos están yendo a los breakout rooms. Good job. Good job. Thank you. Thank you. Okay. Next to. I have not seen the map. The Sport Palace is next to the bank. Let me see. The Sport Palace in front of the bank. Quiero mapa. But in the map is the only street right is the Barrios Street. I don't know. Juan Ricardo, what do you say? Is next to or across? Okay. Can you show us the map, please? Thank you. Let me see. Yes, the Sport Palace here. Mm-hmm. The Sport Palace, the bank, school, Barrios Street. It's between the bank and the school. No, but you said you there is the Sport Place is next to the bank. The maybe. Bank. But Carolina said is across. Teacher, the answer. The answer to me. Cruzando. Both are okay. Yes, both are okay. Ah. Yes, I mean, para mí las dos están bien, porque si yo veo el mapa que está en la página número 39, que ustedes pueden irse como referencia, yo lo veo enfrente, así, yo lo veo enfrente, right? Ajá. También lo veo next to, o sea, si ustedes ponen next to, también yo lo veo, yo lo veo válido. Ah. También across, yo lo veo también súper válido. Ya, pues cualquiera de esas, yo lo veo bien porque en el ahí en el mapita que tenemos, I can see that is all of them are good. Así que yo, todas son correctas. Para mí todas son correctas. Ok, sí. In number 2, the city hall is between the church and the bookwork. The city hall is between. I can see the map. I can see the map. Ajá, between. Sí, yes. Between the restaurant. First Avenue. The restaurant. The restaurant along to above teacher please above es arriba de okay, por okay. Encima de sobre sobre por arriba. Encima de arriba para mí es along y fíjense que para mí nosotros en inglés, digo, en español decimos, está ahí arriba, ¿verdad? Eso no existe en inglés, ¿verdad? En inglés no decimos ni allá arriba ni allá abajo, ¿verdad? O sea, eso en inglés no existe. Así que debemos ser un poquito más específicos, ¿verdad? Un poquito más específicos. Yo viendo el mapa, o sea, el mapa. Veo que el restaurante está al final es que está, para mí está al final de la First Avenue. Entonces. Pero también puede estar at the beginning of First Avenue. No, encontremos cuáles son los puntos de referencia. Por ejemplo, para mí, El punto de referencia es el Roosevelt Street o el First Avenue. Ese es un punto de referencia. Otro punto de referencia es el mall. Otro punto de referencia es Arrows Company. Esos son los puntos de referencia que yo puedo encontrar. Entonces, busquen cuáles son los puntos de referencia para poder dar una dirección. También podemos utilizar las prepositions in, on, ¿verdad? Recordemos que eso también es posible. Ok. Así que los dejo. Yo creo que están haciendo un buen trabajo. Al menos so far lo que he escuchado, yo creo que se oye bien acertado. So, you're doing very well. Me voy a ir a dar una vuelta por otro equipo. I'll see you in a couple of minutes, okay? Okay, thank you. Thank you. Street and the old street, Albert Einstein Avenue and the old street, Antiguo Cuscatlán. Okay. Y ID. Okay, wait a minute. O one four eight two six three one. I don't know how do you say young. One. Okay, I wanna say the number. 0 1 4 8. No. 0 0 1 1. 1 2 3. 1 1 4 8 2 6 3 1. El guión no sé cómo se dice. Ya sí. Jesse, can you please check the WhatsApp group? You me, teacher? Hey, Jesse, can you please check the WhatsApp group? Okay. Sorry. Hi, friend. Sorry, teacher, but my dog. It's okay. No, we're live. It's okay. I don't mind. No, it's okay. It's okay. No worries. I'm hoping that, just espero que esto les sirva útil o les sea útil, Jessy. Hyphen, pero what do you say? Hyphen? Hyphen. Hyphen. That is guion. Yes, hyphen guion. Hyphen. 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 Hyphen one. Hyphen one. Hyphen one. Okay. Okay. Okay, thank you, Yesenia. Thank you. Ask Magdalena ever. Magdalena, can you make the question me? No? Because I have the information in the example here in my. el departamento, y la calle y la avenida. No, your job position. Ah, no, like job position is technician. Correcto, sería technician en mi caso. You are technician. What is your place? My work. And department. For example, Salvador. No, it's Carlos technician. Yes, technician. Department of departamento de donde se desempeña en el área, área de trabajo. Yes. What is your department? What is your department? Telecommunication. Ajá. Sí, telecommunication. Technician in telecommunication. Telecommunication. What is your address? Address. The word. The word. The job, sí. Del trabajo. Okay. Quiero ver, yo me he quedado en el departamento de transmisiones, le voy a poner en department. Transmission. Address. Is correct, teacher, address? Yes, is correct, address. También se puede decir como address. Address, con el acento en la E. Sí, correcto. De ambas formas, de hecho en Canadá se le llama address, en Estados Unidos le dicen address. So, address. No importa, ambas son correctas. ¿Y address refiriéndose a la dirección del lugar de trabajo? Sí, puede ser address o también puede ser location. Location, ok. Que es la ubicación, ¿verdad? La ubicación, como los ejemplos que dimos antes, ¿verdad? Como los ejemplos que dimos antes, correcto. So you can use both. Okay, you can use both. Address or location. Address or location. Okay. My address ¿Creen que necesitamos un poquito más de tiempo? Do you think that we need a little bit more time? Sí, ¿verdad? Creo que algunos todavía. Unos 5 minutes more? Okay, good. Yeah. Location. Yes, and this is time you live in front in Villa Mariana, or school de Ángela de Soler. It's near. Near. Oh, it's near. Yeah. ¿Es Ciudad Futura? ¿Ciudad Futura? No. 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 En Colonia Alto Santa María is next to Colonia Villarreal. Okay. In my case, I live near the Ríos del Norte. And, okay. And behind neighbor Mariona, San Luis Mariona. Okay. And Intercamelo. I know to the two colonias, no sé cómo se dice colonia en inglés. Neighbor. Colonia. Neighborhood. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Sí, yes. Yes. Okay. Neighborhood. Neighborhood Colonia Marion 1. The school is near. Is here. No, there are no. There are no number. I don't hear you. There. Hello. Yeah, it's highway Comalapa Highway. Okay, highway Comalapa. Comalapa Highway, San Luis Talpa. Oh my God, yo puse primero San Luis Talpa. No worries. You can say that. Okay. It's better, remember that este video is being recorded, so you better not share personal details. Right? Remember, it's recorded, the video conference, okay? Okay. What is your ID? CSL 370. Repeat, please. CSL 370. Okay, perfect. Thank you. And what's your name? My name is Marisol. Excuse me. Treasury. 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 Hey there, I'm here. Yes. Teacher, can you say treasury, tesorería? No sé cómo se dice en inglés. Treasury. Trash, treasury. 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 Porque quieren decir treasury. Treasury solo es como el departamento de tesorería de la nación. Es donde trabaja Magdalena. Treasury. ¿En serio? Treasury. Ok, entonces sí. Si es el departamento de la nación, sí. No es de la nación. Es de la empresa. Entonces, accounting. The accounting office or financial office. Ever say this, accounting. Pero el Treasury es el Departamento de Tesoro de la Nación. Okay. I told you about Yesenia. Excuse me? I told you accountant. 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 Accounting. 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 Good job. Sure. Yes. Sure. The yes. No hero. The other guy is no hero. Who is the other guy? Federico? Yes. Yeah, Federico is probably, I don't know. I don't have any reports. Okay, I'm sorry, I don't know. Accounting department. Accounting. Accounting department. Magdalena is worked in accounting department. Yeah. Yeah. Okay. Ay, no, qué difícil. Practice. I'm gonna make a question. Practice with you, Magdalena. Ay, no. What's your name? Yo estoy a Conce. I'm here. I'm here. Only a question for a teacher, please. Okay. Teacher. Yes, go ahead. How do you say rector in English? Principal, dean, rector, or what? You can say dean. Dean is actually rector. Yes. En la universidad is dean. D-E-A-N. Dean. Thank you, teacher. Yeah, thank you, thank you. That's a good question. Mm-hmm. Good job, good job. Okay, Magdalena. Thank you. My name is Magdalena Rivera. What is the office main phone? My office main phone is 3241. Okay. Where is your workplace? My workplace is office. But where, Magdalena? Where is your office? Okay. What is their name in your job? The company? Secretary. I think the name of the company is office. Pero, see, I know, Magdalena. Yes, I know you are the secretary, but where you work? Like where? Secretary. Yes, where do you work as secretary? Where? Yes. Remember the meaning of the word where. Yeah, where? Where, Magdalena? ¿Dónde? Hello team, ¿qué tal estuvo esta noche de práctica? ¿Cómo estuvo ese uso de las preposiciones? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? ¿Cómo lo sintieron? Very good. Very good. Algunos de ustedes los veo ahí. Very easy. Very easy. Algunos de ustedes me estaban fallando y los estaba escuchando hablando en español. Algunos otros no me estaban utilizando la pronunciación correcta, ¿verdad? Así que el reto para ustedes es que practiquen estas pronunciaciones, vea, de la forma correcta para que no se acostumbren a decir las cosas de forma incorrecta, porque después cuando hablen con un americano no le van a entender, así que tengan mucho cuidado, ¿verdad? El reto suyo es, ¿verdad?, para muchos de nosotros, practicar correctamente las pronunciaciones. Ese es el reto del fin de semana. Bueno, yes. Algunas demonstrations. Quiero una demostración de lo que sus compañeros hicieron. All right. So what we're going to do a demonstration. Vamos a iniciar con... Que no me vea a mí, que no me vea a mí, que no me vea a mí, que no me vea a mí. Los que no tienen cámara encendida. Así que empezamos con los que no tienen cámara encendida. All right. Vamos a ver. Ahora sí todos pusieron su cámara. Ok, vamos a ver. Los que no tienen su cámara encendida, pues vamos a ver quiénes no están aquí. Alberto Rivas no tiene su cámara encendida, así que vamos a irnos con Alberto Rivas. Yes. Una demonstration. Quisiera escuchar cómo lo hicimos en el grupo. ¿Cómo hicimos esa demonstration? With Wendy, si no me equivoco. Okay. See Wendy, Dominica. She live in Mariona. Okay. Yes, in he is my neighborhood. He or she? She is my neighbor. My neighbor, okay. Yes, I discovered this day she is my neighbor. Okay, very good. Because she near in my community, one community. She and is near, near. Okay. She is near in one neighbor. Okay. And together. And when I live and she live near the school Ángela de Soler. Okay. And behind in the neighbor Futura. Behind of Plaza Futura. Plaza Futura, yes. Okay. No, neighbor Futura. Oh, the neighbor Futura. Oh, so that's a neighborhood. That's neighborhood Futura. That's kind of like a neighborhood. Oh, that's the name of the neighborhood. Yes. Oh, really? I did not know. Okay, that's interesting. Thank you. Thank you for sharing. Okay, very good. Okay. Good job. Yes. Good job, Alberto. Yes. I like it. That's awesome. Bueno. All right. So next one, it's going to be Ever. Ever, tell me a demonstration of one of your classmates. Ever, you are speaking on mute, I guess. And Ever is speaking on mute. And 3, 2, 1, go. Okay. The Yesenia Scotto. She works in Albert Einstein University. At Albert Einstein University. Okay. Yep. Her number, office main phone is 22 12 76 40. Okay. The position, your position is assistant of rector. It could be a rector's assistant or dean's assistant. Dean assistant, yes. Okay. Department is Rectoría. Yes. Dean's office. The address is Albert Einstein Avenue in the Old Street, Antiguo Cuscatlán. There you go. Yes. The ID is... Don't share it. Don't do it. Don't. Remember, this video is recorded, so we're not going to share anybody's IDs here. No, porque el video es público, entonces mejor no, ¿verdad? No IDs. Okay. Okay. Okay, go ahead. Go ahead. Just the information. Perfect. Thank you so much. All right. Good job. Good job, Ever. All right. So let's go with, let's see. Ay, que no me vea, que no me vea, que no me vea. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Miren, miren a Carolina. Y usted se me está escondiendo, Carolina. No. All right. So we're going to go first with Elsie. Elsie, I would like to hear your example. I say Carolina. Oh, okay. Oh, okay, great. Carolina, and her name is Carolina de Alvarado. To office main phone is 2504-9691. Replace Colegio Profesora Rosa Agassi. Your job position is a secretary. We're talking about me, like your me, or like her position, like her. Okay, her position. Her, because if you're talking about me, I don't work there. Okay. No. So we're talking about her. Okay. In department San Salvador. Okay. With ID 72109. Okay. Yep. That's good. Awesome. Thank you so much. Good job. Yes. Good job. So we're going to hear Segura, Alberto Segura. Go ahead. Ok, teacher, como la información fue la mía, yo me la voy a inventar. Ok, bueno. There you go. Go for it. Her name, Gertrudis Yanira Pérez López. Okay. Number office, 0000. It's a phone number office, okay? Usually phone when we need to be specific when it comes to either a cell phone number or a number of the office. So if it's a telephone number, we have to be saying specifically telephone number, okay? Telephone number. Okay, very good. 220-7-4-0-0-0. Okay, very good. Yes. Her workplace. Le vamos a poner at Aeropuerto Oscar Romero. Okay. Her department security. Okay. Address, location, the office on the West 6th Street. Is on the West 6th Street, Bernal Avenue in San Salvador. Finish. Awesome. Thank you so much. That's good. Good job. All right. Great job. Edgar, I'd like to hear yours. Okay. And the name is Carlos Alberto Martinez. Okay. His name is Carlos Alberto Martinez. His phone number office is 2207000, and the workplace is in Tigo, Salvador, and his job position is telecommunication technician, and department is transmission department, and the address of his office is on Avenue A0 near to Elsie's case, and the ID is 005321. But the disclaimer para todos los que están viendo este video es mentira, ¿ok? Yeah, it's false. It's false. Para todos los que están viendo este video es false. Okay. Okay, very good. Janita, you are the last one. Okay. His name is Carlos Alberto Martinez. The number from your office is? From his office, his or mine? Your or his? Your, his. His. Okay, very his, good. His. The number from his office is 27729182. The workplace is Tigo El Salvador. Ya saben a quién llamar cuando no le funciona. Y his job position is technician. Okay. And the apartment in San Salvador. Location on Avenue Acero near to Elsie's case. And his Elsie's cake. Cake. And his ID number is 779. Finish. Okay, good job. Yes, Janita. Es bien popular el señor, ¿verdad? El technician aquí. Ya saben a quién llamar si tienen un problema, ¿verdad? Si tienen un problema. Ya le voy a dar mi número de anexo para que me lo venga a arreglar. Ahí con él, okay. Okay, very good, thank you so much. Lo estamos molestando, Alberto, no creas que lo vamos a molestar, ok. Bye. Tim, qué bueno, hemos estado ahora, el día de ahora le tocaba a Dina Chinchilla quedarse conmigo en el English Reinforcement, pero no está, así que vamos a proceder hasta que terminemos, así que voy a pasar lista en este momento y después usted se puede desconectar, ok, cuando sean las 10 de la noche. Este día vamos a irnos en punto 2. So, Carlos Alberto Segura. Present, teacher. Perfect, thank you so much. Carolina Cardona. Present. Perfect, Dina Chinchilla. Edgar Cruz. Present. Thank you so much. Elsie Merino, espérenme todos por ahí. Perfect. Present, teacher. Awesome. Thank you. Ever Ortiz. Present, teacher. Perfect. Thank you so much. Danira Lopez. Present, teacher. Perfect. Thank you so much. Marisol Benjivar. Present. Perfect, thank you so much. Adán Asensio. Buenas noches, les saludo de la Federico Campos. Miren, nos podría ayudar con Roberto Torres. Juan Alberto. La 23. Present. Juan Alberto Rivas, thank you so much. Juan José Cerón. Nombre. Ok, muchas gracias. Juan Ricardo Alvarenga. Present, teacher. Present, present. Thank you. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Magdalena Rivera. Around 1 hour. Perfect. Ernesto Alvarado. Samuel Tejada. Present. Perfect. Sonia Gómez. Yesenia Escoto. Present. Wendy Domenica. Okay. I'm here. Perfect, thank you. Antes de irnos, chicos, quiero repetirles de favor una vez más, antes de ir, ya saben qué es lo que les voy a pedir, ¿verdad? Antes de irnos, una vez más, no vamos a completar la survey todavía, la encuesta de satisfacción la vamos a hacer cuando... El miércoles. Ok, va. Ok, si yo cuento con ustedes, yo me voy a dormir tranquilo el día de ahora. Me voy a dormir tranquilo el día de ahora y no lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Dice Ricardo que ya hizo la encuesta. Y en el sueño. Ricardo. Sáquenlo del grupo. Mentira, mentira. Pásenla bien, cuídense por favor, cuídense de COVID, pero pásenla bien. Have a great weekend, guys. See you tomorrow. No beban mucho. No beban. No drinks tonight. No drinks tonight. Bye bye, team. No drink too much. Thank you. Bye bye, team. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Cosa.